Ey, ¿y el hombre saco? ¿Cuál está? Avia, ve a ver que está hablando con madre Juana. Vamos a echarle agua, yo. No, no, no. Adelante, señores. Llegaron a su casa. Adelante. Gracias. ¿Qué, chico? ¿Te duele algo? Sigue grabando. Bueno, aquí estamos en la residencia de Ángel. Dale. Donde los muchachos, pues, Claudio. Claudio está abajo de la pantalla. Sigue grabando. ¿Cómo usted se siente aquí en la Reforma, la residencia de Ángel? Nunca había venido a la Reforma, pero en verdad me siento como en familia y he conocido una gran familia, a pesar con su gran problemita, pero ya junto a nosotros pues tendrán amigos excelentes, hermanos, ya que Francis no ha guiado hasta aquí, así que muchísimas gracias a todos. Excelente, excelente. ¿Sí? Una entrevista para CNN que ya para enviar, sí. Sí, la noticia internacional. Sí, claro, pero para allá que va. Y también tienen esta gente preparada aquí. Aquí estamos en la oficina de mi madre, Diego. No puede. No puede. Grabando. Mira, está la Ceci, mira, para que ya tenga conocimiento de ella. La mujer más bella que hay en agua, una de ellas. Gracias, gracias, diablo. Hay muchas. No está poco de la Ramona. No, Ramona es una. Ramona es hermosa. Como quiere, hermosa y de mar. Pues es una mega diva en la locución especial. Bueno, sí, gracias por los dos. Vale, ya lo sabe, eso va de vuelta. A por lo que se tire. Porque ahí venía un paso de un bello Francis. ¿Qué le pasó a él? Se tiró por la ventana que no era y se tiró una piscina. ¡Ah, bueno! ¡Ajá! Me voy a tirar una fe con el bebé. Bueno, ahí estamos. ¿Diga algo? ¿Cómo se siente aquí en este pasamomento cuando se estudiante? Está grabando. Ella me creó todo. Va a ir la grabación. Dale. Me siento muy bien porque hemos concluido el curso y hemos venido aquí a compartir. Feliz de la vida. Feliz. ¿Quién es primero que se va a bañar? El locutor. Todito estamos bañando. Un bañado en seco se llama esto. ¿Cómo? Como él lavado en seco también hay. Feli, ¿cómo te sientes? Compartir con estos jóvenes. Excelente. Así es que. Nuevo colega ya. Así es, un buen grupo, numerado y deseándole lo mejor. Mucho éxito en su carrera, ¿verdad? Así es que estamos aquí en. En apoyo, en apoyo. No, sí, en apoyo, pero el lugar, esto es la Reforma de Yuna, ¿verdad? Así es que se llama. Sí. Compartiendo aquí con estos muchachos que acaban de graduarse en el día de hoy, que se van a tirar a la calle, a la candela, a lo que se llama el medio de la comunicación. Okay. El periodista aquí. El periodista aquí. Nosotros los jóvenes aquí muy contentos aquí en la Reforma de Yuna. Vamos a hacer el curso. Bañándolo en seco, una piscina seca, vamos a echarle agua. Aquí está grabando, ¿no? Tengo fotos. Ojalá que lo veamos todo. Yo lo quiero hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Y quién está recogiendo tu cosa? No, porque
sacamos dos cosas a la vez. Llegué un concho. Lo de la dinero. A ver, yo no pagué el día. A ver, solo. ¿Quién? ¿Y por qué están ustedes presos hoy? Pues yo me alegro que ustedes lo tranquen. Debería el comando darle dos fuetazos a ustedes. Porque los comunicadores no pueden andar ilegal. ¿A quién? No, pero de la Guardia, que fue mi cuarto de policía que hay en la Guardia. Pero dejen la pasola y vayan a buscar los papeles. Ya, lo llevan en una camioneta. Vamos caminando, La pequeña. Tenemos Ramón aquí que parece una escoba. Mira, más respeto. Señor, lo que pasa es que el clima está lloviendo, entonces. Sí, pero usted lo ve mejor. Giovanni, un hombre de los buenos. Él va a decir algo. Está bien, ¿no? Usted se graduó ahorita, deje su miedo. Deje su miedo. ¿Cómo que trabaja con Pidia? Preséntame un artista, ¿cuál es? El varón. El varón de la bachata en el polideportivo de la. Vale. Dale para allá, dale para allá. No tú en ti, espérate. Dale, muchachos. Uno, okay. Dos, tres. Silencio en el estudio. Dale para allá. Yo voy a hacer mi programa de tarde. Bien, señores, ahora vamos a hacer. No. Es bachata, música menial. No vea. Dale, bueno, quizás va a hacer algo de. Una misa. No hay nada. Uno, dos, tres. ¡Con fuego! Dale. Dale, pues ya. Que tú trabajas con muertos en el cementerio. Dale, hospital. Buenos días todos. Ahora vamos a presentarle el bachatero más excelente de la temporada. El varón de la bachata. Aquí voy bien. Parece a ese. Yo me siento más que feliz y contento en particular a estar compartiendo con cada uno de nuestros compañeros que están aquí presentes en la reforma de Yuna. Así es que también nos compromete a seguir luchando y buscar información y un certificado que nos entregan hoy. Muchas gracias. Ahí es. Ramona. No, a mí no me la pongan porque ya. Lo mismo. Bueno. Un programa de salsa ya presentado. Yeah. Bueno, para nosotros es un programa de salsa. ¿Dónde está el bebé? Oye, de sacocha. Salsa. En brillo, si no tengo un celo. ¿Cuánta salsa tiene? Muy buenos días, amigos y amigas de Calle Gente, que nos están escuchando para la mañana. Tu programa musical que viene a estar. Con ustedes. No le pidan a la mandarina. Y estaremos con la salsa en el texto mío. Sí, ¿verdad? Bien, buenas tardes, aquí inicia el programa número uno de la diversión Rica FM, la estación 103.3 en agua, con el DJ Frías. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de 103.3 Rica FM. Ha llegado el momento de escuchar Salsa con Coco y aquí en cabina la chica que trae salsa. No ha dicho nada, chino. ¿Quiere decir algo, chino? Nada, bien, chica. ¿Aquí tú sabes cómo es? Da por una bola con el saco. Va por una bola con el saco. No te preocupes, que no puede ir. Diga algo a la cámara o presente algún programa para que vean los blanqueados. Ya tú sabes, aquí está DJ Roca en los 103.3, la emisora del poder. Mantente conmigo. También queremos recordarles que llegamos gracias a Comercial Martínez. Provisiones siempre frescas al por mayor y al detalle. Buenos precios y calidad. Estamos ubicados en la calle Mella, número 55, allá del Seguro Social. Comercial Martínez. ¡Vamos, tenés la ropa! ¡Nos fuimos! ¡Ay! ¡Pídala! ¡Ay, chay, al pánico! ¿Quién es de Teo Cibao? Nos encontramos aquí en el duelo de Tigre y Águila.
abuela. Enseña lo que te robaste, Claudio. Enseña lo que te robaste. Una naranjita nada más. Eso es mandarina. Por ahí se empieza, mijo. Mandarina. A mandarina. A mandarina. Claro, claro, claro. Primero. Ah, pues me agarro bien. ¿Usted quiere saber? Ya, dele. Ah, bueno, yo me siento feliz. De haberte robado la... Me robaron toda la naranja, pero sí. Me siento feliz porque voy a compartir con todos mis compañeros después de una jornada de trabajo y felicitar a nuestro compañero. Que no sea el día de hoy solamente, sino para toda su vida, lleven lo que es el arte de hablar. Buenas tardes, 13 de noviembre del año. Estoy más que feliz porque he logrado mi propuesta de ser la costura. Y ya no estoy grande. Después lo gustó, no bailar. Vamos a impresionar la cocina. Ahí no hay avión. En este momento estamos haciendo una inspección de la cocina. Estamos llegando aquí a la cocina. Sí, llegando a la cocina. Perro. Si hay un perro porque hay algo. Chequeando a ver qué. ¡Ay, pero no vayan a encontrar una gente aquí! Sí, sí, sí. No, esta gente son. ¿Cuál es ese tipo de comida ahora? Esto que usted aguacate. Está... Aguacate. Aguacate. Pero con carne. Un dominicano preguntando. Claro. Sí. Preparando aguacate para comer con carne y arroz. Cuidado ahí, chino, graba ahí. Ven, ven, que vienen llegando, señores. Cuidado con el síndico que viene ahí con la vaina. La cosa se está poniendo buena. Se está poniendo lo ejecutivo ya. Ubícalo por ahí. Gracias. Póngase la fila. ¿Qué? 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 Miguel, son malos la gente. El otro papá, lo mismo. Se llama, pero me quedan dos. Un segundito, caballero. ¿Qué tipo de comida es eso? Arroz blanco. ¿Es arroz blanco? Sí, arroz blanco. Pero es diferente, que yo me como en mi casa. Sale un amarillo, sí, pero no hay problema. Parece como que está con conga. ¿Yo no le va a entrar a eso? Sí, hay que comer, claro. Pues nada, llévelo y póngase en la fila. No, es con coco. El último va a ser el primero, dice la Biblia. Sí, pero si voltean la fila. Llega con la segunda que estamos grabando la todo para que después tú digas que... Dígame, jovencita, ¿cómo usted se siente aquí con todo esto vago hoy en día en su casa? No, Claudio, toma, Claudio. Con mis invitados. Ah, okay. Yo me siento muy bien, gracias a Dios que culminamos. Triste porque ya no vuelvo los domingos. Lo único malo que los muchachos comen mucho. Tenemos una cocina ahora. Ahora vamos. Para que el grupo no se... Nada, vamos a comer y a compartir y de ahí nos vamos a gozar un poquito. Día mucho, que yo como mucho. Está bien, mi amor. Eso va. La zona mía es la cocina. Ya, Miguel, tenés que ahí, estamos todos reunidos. Licenciado Benito. Está esperando el moro. Licenciado Benito, ¿cómo te se siente aquí? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Cuántos platos pretende comerse usted en el día de hoy? Uno y medio. ¿Y si le dan dos? No. Ah, bueno. Señores, se acabó la comida. Señora, se pueden ir ya. ¿Cómo usted se siente hoy aquí? ¿Se siente bien? ¿Usted cree que le ha ido bien hoy, verdad? ¿Qué usted usa? Vamos a ver. Muy feliz. ¿Cómo? Feliz y contento. Ok. En el camino nos dimos cuenta que usted tiene alguna finca porque vi señalando. Se cayó la comida llegando a la cocina. Se le va a traer. Se le va a preparar la mesa, pero los demás, para agilizar un poco, para que podamos ir a disfrutar, vamos a ir a buscar ahora mismo a la cocina. Ahí está buscando la misma grande y la familia y los invitados. Mire, por favor, aquí écheme el mío aquí. Dios. Sí, porque ¿y por qué a mí? Usted forma parte de este equipo. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Yo soy la hermana, la hermanita de Juan. Me sacan a Claudio, por favor. Yo no te voy a pedir que me saque un poco de vida y yo no como tarde. A mí ni cosa, ¿eh?
No, Chino está grabando. Atrás de mí. Pero que la pena. Por favor, señores. Sería bueno. Colaboren, que yo voy a colaborar. Yo soy representante. Coge tú y lo va a pasar para atrás. Dámelo de día uno, no lo de día dos. Tenemos que dar el caldero allá. ¿Ese es el fin de la mujer? Yo represento la fila que ¿Está ciego? Sí. Ajá, pues está bien. Chapo, ay, 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 aquí disfrutando de un hermoso sancocho que nos vamos a aprovechar ahora. ¿Y dónde fue que me pusieron el caldero de Francia? Si sobra, voy a un chillo con casa. Pues si sobra, ven. ¿Qué? Ay, mi hijo. Ven. Ven. A mí nadie me habrá de guarda hoy. Ven. El que no está se quedó. Claro. En un remuré así. No repude gente así. Juan, ¿cómo te sientes a compartir con todos tus compañeros, estudiantes de locución? Bien contento, súper contento, agradecido de la visita y más aún celebrando el certificado del curso. Bien merecido. Gracias, sí. Que la aproveche. Gracias. Tranquilo. Cada quien se va a sentir, pero tenga en cuenta que hay más compañeros, o sea, que nada más no miren ni que no encontre los víveres, que nada más acá de arriba, ligadito. Primo, dele cámara para allá adelante. Este Rasmín tomando cierto bocado. Elena. Hay dos cosas que se pegaron en este curso. Hermania, la viuda. Mira, señores, acuérdense de lo que dijo el profesor Paredes. Grupo de locutores tiene que darle etiqueta y protocolo, porque lo que ya sabemos, por favor, que no sea la excepción, que no se note eso tanto. Ay, me de bron aquí. Claro, 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 claro
Ahí bailando, porque qué vamos a hacer. La película de la gente.